Ucrania tenía un presidente amigo de Rusia, Yanukovych, quien no iba a dejar entrar a la OTAN a poner bases de misiles nucleares en las fronteras rusas. En el 2013, Estados Unidos le organizó un golpe de Estado con el Congreso, como el que hicieron con Dilma Rousseff en Brasil. Pusieron un presidente pro-OTAN, en este caso Vladimir Zelensky, quien sí apoya y solicitó pertenecer a la OTAN y desplegar misiles nucleares de Estados Unidos en territorio ucraniano. Desde el 2014 comenzó el genocidio contra la región de Donbass, Lugansk y Donetsk. Rusia tuvo paciencia, mucho tiempo, y decidió no quedarse más de brazos cruzados, sobre todo por defender a la población ruso hablante de la región del oriente de Ucrania, que vienen siendo masacrados sistemáticamente en lo corrido de 8 años, donde ya van más de 14.000 muertes. La comunidad internacional se había hecho la de la vista ciega ante estos crímenes que comete Ucrania, usando militares y mercenarios de ideología neonazi. Rusia está haciendo todo, haciendo lo mismo que hizo Estados Unidos cuando la Unión Soviética iba a desplegar misiles en Cuba. Además de esto, Estados Unidos atacó Yugoslavia en Europa y acabó con este país, que hoy ya no existe. Invadió Irak con el pretexto de que tenían armas de destrucción masiva y todo fue falso. Atacó e invadió Afganistán, Libia y Siria con apoyo de la OTAN. Este organismo, que dice defender a sus aliados, lo que hace es atacar y bombardear naciones soberanas e independientes y asesinatos de líderes de naciones no afines a Estados Unidos. Hay que analizar muy bien los acontecimientos históricos para entender esta situación y saber quién tiene la razón.